Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Estamos con el libro del Génesis, capítulo 17, del 3 al 9. Serás padre de pueblos. Y así comienza, queridos hermanos, leitmotiv, idea central en este capítulo, en que Dios le llama nuevamente a Abraham hasta este momento. Pero justamente en este pasaje es donde recibirá este nuevo nombre. Y por año de Guanaje, Palaña, Moingevi, Peña de Aputo Ume, Ya Moingue, Peña de Akame, Ya Yeje Shakuaye, Pamba Eisha, Papeña de Yaraña de Mboeina, Aheña de Mba, Epalaña de Yeyapota, Jamba Eisha, Payeyapota y Ayeba. Porque cuando nos dice que se llamaba Abraham, pero en este momento Dios le cambia el nombre, Abraham, quiere decir que Peta, Peya, Yapoa, Jina, Ñandé, en este tiempo de Cuaresma, ya está dando sus frutos. Estamos cambiando. Porque el nombre significa identidad. Al añade identidad, añade por una cambia cosas y se añade peñande recobe peñande ya no debe añade por una ya es acá otro jamás añade. Y nos dice así: Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló: mira, esta es mi alianza contigo, serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de esta multitud de pueblos. Te haré fecundo sin medida, sacando pueblos de ti, y reyes nacerán de ti. Mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia en futuras generaciones como alianza perpetua. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Les daré a ti y a tu descendencia futura la tierra de tus andanzas, la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré su Dios. Dios añadió a Abraham: tú guarda la alianza que hago contigo y tus descendientes futuros. Bueno, esto es entonces, queridos hermanos, queridos amigos, lo que hoy la palabra del Señor nos está enseñando y nos está dejando. Desde el libro del Génesis, somos be uñande y na lleva hoy ya cañande, va e pañande y ya poana, va e isha pañande y ya poana, que es justamente el seguir las huellas de un Dios que nos llama, el seguir las huellas de un intercesor que nos llama también para dar pasos concretos de cambios. Y en la medida en que nosotros lo hacemos, ciertamente que en primer lugar vamos a cambiar nuestro chip. O vea que dice, la ñan de identidad. Ña cambia la ñan de identidad. Ñan de yara oía, llevo a yeja cae, ñan de, bueno, desde ahora mi hijo, de landerera ta Abraham, da jebeima Abraham. Porque oye, cuá, llevaré ñe pia, ander, ay, hago anga, ya jeja. Hoy cojan de Jehuimita Pajú, Tecobe Pajú. Es lo que le pedimos en este tiempo de Cuaresma. Llegar a esta Semana Santa y sobre todo a ese triduo de resurrección de nuestra Pascua llenos y sobre todo con la fuerza de ese Espíritu que nos levanta y que nos resucita. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.